Vámonos al resumen del partido. El gol de Mayolo que ponía en ventaja a los indios de Ciudad Juárez 1-0 apenas en el amanecer del juego. ¿Cómo perder un partido que ganas 2-0 en 4 minutos? Pues hay que ver el resumen de Indios San Luis. Increíble, no debe de doler muchísimo esta derrota porque Indios está peleando por no descender. No está teniendo buenas actuaciones jugando como local. Errores muy importantes de la saga lo ubican como el equipo que más goles recibe junto con el Atlas en la liga, en la primera división. Qué doloroso, la verdad. Un partido muy importante ha dejado hoy Emilio ir Indios de Ciudad Juárez. Si no marcó bien en zona defensiva el equipo de Indios y González Tahuilán, que es defensa, lo aprovechó para hacer dos goles y comenzar la rebelión potosina que terminaría ganando el juego 3-2. Además, con fallas como esta, ¿no? Enfrente del portero Curbelo le rebota la pelota a Adrián Martínez cuando tenía un montón de lados por donde tirar. Se le ocurre, como dicen en el barrio, estrellársela al mono. La falta de confianza, había que pegarle con la zurda. Después un par de manos dentro del área que dejaron, pues, dudas. Obviamente no hay intención, la mano es clara, no hay una intención, pero luego hubo otra. Cara, ahí sí me parece intención, ¿eh? Levanta el antebrazo. Una cosa muy rara, le pega con la cabeza y le rebota en la mano, va a una gran velocidad, pero después hay otra jugada como esta, sí, en donde sí me parece ya muy descarada. Sobre todo, Eugenio, ¿sabes por qué? Porque evita la trayectoria normal de la pelota, es decir, si tú estás parado ahí enfrente del rival y te estrellan el balón, pues ok, pero él ahí evita con el movimiento del brazo que la pelota siga su curso. Este remate pegó en la raya y afuera, o sea, no entró. Habrá quien piense que es mala suerte, pero en realidad no alcanza, y mira que la portería mide 2.44 por 7.30, ¿no? Así es, 2.44 por 7.30. Es demasiado, no alcanza realmente el balón a bajar un poquito más y se le vino la noche literalmente al equipo local. Este es el remate de Diego Cervantes. Y Cirilo se tardó. Cirilo muy mal. Sí, muy, muy tiempo, mal. Ahí se va tirando hacia atrás. El remate no es muy fuerte, no es muy contundente y de ahí se lanza en vez de recorrer. No recorre la portería. Qué mal, ¿no? Qué mal porque no te ayudan este tipo de errores a sacar adelante al equipo. Que si sigue con esta línea, pues difícilmente se va a salvar, necesitaría refuerzos. Ahora, muy bien San Luis, ¿eh?